están? Gracias por arrimarme los micrófonos. Pues estamos de nuevo aquí con su programa favorito. Y pues hoy día, sí es 27, ¿verdad? 27 de enero, cerca de los tamales, acá que producción se está burlando de mí, pero ajá. Bueno, pues iniciaremos con un tema muy interesante el día de hoy, de bueno, que es primero de Cristo es vivir, que es sobre los jóvenes y sobre soñar. Bueno, aquí mi compa Tomás, ¿qué opina? Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Enredados. Una vez más tenemos esta sesión en vivo. Ya nos habíamos tardado un poquito, pues la producción se nos atrasa, pero aquí estamos nuevamente. El día de hoy estamos estrenando conductora, como pueden ver ustedes, Aligia. Vamos a estrenar esta segunda temporada de Enredados. Y para eso pues tenemos cosas nuevas, tenemos algunos proyectos nuevos, diferentes, y el programa va a estar muy entretenido. Tenemos ya incluidas algunas dinámicas que más adelante las vamos a hacer. Ustedes ya se dieron cuenta y votaron por algunos retos que vamos a hacer más adelante, muy ricos, ya los estamos saboreando. Vamos a tener un invitado especial más adelante para que no se lo pierdan. Va a hablar sobre nosotros, no sobre nosotros, más bien va a hablar con nosotros sobre el tema que tenemos el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulos, les presentamos a Aligia, que es la nueva conductora del programa Enredados, miembro de este nuevo proyecto. Hola, buenas noches. Vengo en mi papel. Mi nombre es Aligia, pertenezco al grupo de jóvenes y vamos a estar participando en este programa. Esperamos que de verdad pues lo disfruten, lo vean. Vamos a tratar de hacer cosas diferentes, de cosas que llamen su atención y que pues dejen algo en ustedes, en todos los que nos vean y nos acompañen. Antes de continuar, vamos también a... Es un momento donde queremos agradecer también a Marcela Nápoles, que era la conductora que antes estaba con nosotros. Por un año de servicio. Sí, participó en este proyecto y pues por diversas situaciones no ha podido continuar en él. Y le agradecemos mucho lo que haya aportado a este proyecto y lo que aportó para cada uno de nosotros. Claro, claro. Muy bien. Para continuar, bueno, el tema del día de hoy es que nadie te menosprecie a ti por ser joven. Y es un tema interesante porque nosotros nos sentimos identificados con diversas situaciones que pasan en nuestras vidas y de las cuales vamos a hablar más adelante. La pregunta que vamos a lanzar para todos ustedes el día de hoy es, ¿te han menospreciado por ser joven? Pueden mandarnos sus comentarios. En la cajita de comentarios ahí, por favor. Para que participen, vamos a hacerlo dinámico. Les volvemos a repetir la pregunta, ¿te han menospreciado por ser joven? Mándanos tus respuestas y dinos, cuéntanos tu historia, cuéntanos qué te pasó, y si podemos hacer algo al respecto, pues lo hacemos. Bueno, pues qué les parece si iniciamos con el tema. Bueno, pues el mensaje principal que manda el Papa Francisco hacia nosotros como jóvenes y también la comunidad de los padres, que también es algo importante, pues para todos, es que a los jóvenes hay que tratarlos como hermanos, o sea, que también son parte pues de todos nosotros, y que a veces a uno se siente pues como que a veces lo menosprecian, que es como el tema de hoy que vamos a tratarlo más adelante, pero también que otra pues no llama la atención, pero que los papás tienen que poner ahí hincapié, es de que a veces a los jóvenes, a los muchachos, pues uno los presiona mucho, por diversas cosas y no deja que a lo mejor se expresen o se liberen como debe de ser en una vida sana y con Dios. Y bueno, no sé qué mis compañeros piensan. Vamos a desarrollar el tema, pero más adelantito. En este momento vamos a hacer una etapa nueva que tenemos dentro del programa y algo que llamamos nosotros el noticierto. Vamos a presentarles algunas noticias más relevantes que hemos tenido. Lo vamos a hacer de una forma dinámica. Ustedes en su pantalla van a poder ver la noticia que les vamos a dar, pero nosotros lo haremos de una forma enredada. Primero que nada, nos vamos a presentar. En este momento nos transformamos. Buenas noches, mi nombre es Aligia Ayala y estamos aquí para darles noticias que los mantienen al tanto de la situación que estamos viviendo. Ok. Bueno, yo soy Tristán Estrada, también estar aquí conduciendo y dándoles noticias. Y pues, a ver, seguimos acá con mi compa. No es cierto, es Tristán de Mora. Nah, de Mola.
No, no es cierto, nomás. ¿No? Yo soy Tomás López Dóriga. Tommy. Y bueno, para empezar con nuestras noticias, el noticierto enredado. Chao. Bienvenidos al noticierto enredados, en donde las noticias sí son ciertas. Comenzamos con la información hasta el otro lado del planeta, en donde el coronavirus amenaza con... Cuidado. Con la letra E. Con empezar por el mundo. Mientras tanto, en el Vaticano, el Papa Francisco celebró la semana de la oración por la unidad de los cristianos. En esta semana se reunieron los líderes de iglesias cristianas, como son los anglicanos y ortodoxos, en donde otras cosas desayunaron empanadas junto al Papa. A ver, pues seguimos con más noticias diversas del mundo. Y en otra información, el presidente anunció que va a rifar el avión presidencial en caso de que no se venda, pues dice, el avión es un elefante. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos hace historia al participar por primera vez en una gran expedición en marcha por la vida. Y aquí en Ocotlán los moscos ni con el frío se aplacan. Por eso nos vamos a Jamay, a la tierra de los estudiados, en donde la parroquia celebra 100 años de creación. De Jamay nos vamos a Guanajuato, en donde miles de jóvenes peregrinaron con gran entusiasmo al Cerro del Cubilete en la peregrinación nacional a Cristo Rey. Muy bien, a ver, pues aquí proseguimos. Bueno, sin más, estos son el noticierto Enredados, donde las noticias sí son ciertas. Claro que sí. Su sección favorita del programa Enredados. Ajá. Bueno, continuamos ahora sí. Vamos a tratar en forma ya lo que es el tema. Lo repetimos, que nadie te menosprecie por ser joven. Nosotros, dentro de este programa, nos estamos basando en esta nueva temporada en la exhortación apostólica del Santo Papa, el Santo Padre, el Papa Francisco, que se llama Christus Vivit. Buen libro. Nosotros, el día de hoy, hablando sobre la juventud, que a veces es menospreciada, aquí el Papa nos dice, ¿no?, en el número 15 del Christus Vivit, dice, la palabra de Dios dice que a los jóvenes hay que tratarlos como a hermanos, y recomienda a los padres no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Un joven no puede estar desanimado, lo suyo es soñar cosas grandes, buscar horizontes amplios, atreverse a más, querer comerse el mundo, ser capaz de aceptar propuestas desafiantes y desear aportar lo mejor de sí para construir algo mejor. Yo cuando leía esta parte del Christus Vivit me llamaba mucho la atención dos características que mencionaba el Papa. Dice que los jóvenes deben soñar cosas grandes, pero deben atreverse a más. Y deben desear aportar lo mejor de sí para construir algo mejor. Muchas veces como jóvenes nos vemos limitados y nosotros mismos, el principal límite que nos ponemos es nosotros mismos, ¿no? A veces nosotros mismos no nos creemos capaces de hacer las cosas que soñamos hacer, que soñamos tener. Y eso nos complica que podamos hacer cosas grandes. Pero lo más relevante es que seamos nosotros conscientes de que podemos hacer mucho bien en el mundo y que podamos dar lo mejor de nosotros para construir algo que sea siempre mejor. Y siempre con Dios. Sí, yo creo que lo más triste de nuestra sociedad es que pues la sociedad en sí nos juzga o no confía tanto en nosotros por el hecho de no tener experiencia o de ser jóvenes, pero lo más triste es que nosotros mismos no creemos en nosotros. Y creo que esa es la principal limitante. No sé, el Papa Francisco es alguien que le ha dado un toque de juventud a la iglesia, pues muy padre. Él de verdad confía en los jóvenes, confía en que nosotros podemos lograr lo que nos propongamos. Si quieres ir a la luna en 10 años, pues no hay por qué sentarte y pensar en que es imposible, sino el esforzarte, el luchar, el trabajar cada día para lograr cosas grandes, porque pues para eso venimos a la tierra, ¿no? Para lograr cosas grandes e importantes.
Pues sí, como menciona mi compañera Ligia, creo que algo también importante es que el Papa Francisco se ha enfocado mucho en los jóvenes y que algo que menciona es que pues nosotros somos el futuro tanto como del mundo como de la iglesia, y creo que pues hay que darle importancia a eso de no dejarse caer, porque a veces hay situaciones difíciles, que a veces hay situaciones que uno piensa que no va a salir, pero y bueno, que uno como joven le da miedo, pero que pues siempre hay una solución y siempre hay que seguir adelante y no dejar que todos esos miedos y obstáculos pues bloqueen lo que en realidad quieres o tus sueños. O ese pues miedo a equivocarte, ¿no? Yo creo que es lo más natural o lo más normal del mundo, pues no somos perfectos y constantemente nos equivocamos, pero ese querer ser mejor, el querer lograr cosas, entonces pues el estar joven ya es una ventaja. Sí, bueno, recordarles a todos los que nos están viendo en vivo que tenemos una pregunta, no sé cómo vamos a ir por ahí con los comentarios, pero estamos esperando sus respuestas. La pregunta es, ¿te han menospreciado por ser joven? Mándanos tus comentarios y nosotros más adelantito les vamos a dar lectura a esos comentarios para que estés atento. Mencionaba Tristán algo que se dice, ¿no?, de los jóvenes dentro de la iglesia, que somos el futuro de la iglesia y que somos el futuro y así. Pero realmente el Papa Francisco lo que dice es que no somos el futuro. Los jóvenes somos el presente de la iglesia, porque si nos damos cuenta, en la iglesia, generalmente, los que más asisten, los que más asistían antes eran personas adultas. Mayores, sí. Pero realmente cada vez son menos. Y entonces, los jóvenes ahora somos el presente de la iglesia. En sí, nuestra tarea no es fácil, pero es algo importante que tenemos que hacer dentro de la iglesia. Y nos tiene que motivar el que nosotros nos demos cuenta que somos capaces de hacer cosas grandes, que somos capaces de transformar realmente el mundo si nosotros queremos hacerlo. El Papa Francisco dice que ser joven es tener un corazón que sea capaz de amar. Y yo creo que algo que puede transformar el mundo es la capacidad de amar que tengamos en nosotros. Que no tengamos miedo a amar realmente, y es algo que actualmente se nos hace como muy común. El amor realmente en la sociedad ya no es algo tan valorado como lo realmente es. Los sentimientos. Entonces nosotros como jóvenes podemos demostrar al mundo que el amor es lo que nos puede salvar de lo que nos está pues echando a perder dentro de esta sociedad. Sí. Bueno, también como bueno algo que leí, que mencioné antes también de sobre los padres hacia pues los jóvenes, que pues no siempre, sé que es difícil tanto de las dos partes pues estar pues a tratar de hacer algo bueno, pero siempre también algo que menciona pues el libro es que no hay que presionar tanto a los jóvenes y dejarlos ser más libres, dejarlos ser que se expresen, claro, siempre teniendo valores y lleno de la mano de Dios, pero no asfixiarlos con cosas que a lo mejor a veces pues ellos sienten que sentimos que pues no nos dejan seguir siendo libres. Pues así es, yo creo que como lo mencionaba Tomás, el amor es algo que nos debe de caracterizar como jóvenes, el amarnos a nosotros, el amar a los demás, el amar lo que hacemos, y pues solo así va a tener sentido el vivir o el caminar por aquí. Así es. Bueno, pues a ver cómo vamos en los comentarios. A ver, por favor, ahí. ¿Cómo va la cajita aquí, producción? Es que nuestro staff no se pone las pilas. Ah, sí, este staff no está muy chévere, que digamos. Necesitamos más apoyo del staff. A ver, aquí hacemos mención de algunos comentarios. ¿Qué les parece, cracks? Pues, referente a la pregunta. La pregunta... Contesten la pregunta, es, ¿te han menospreciado por ser joven? Todos los del grupo de jóvenes, por favor, yo creo que sí los han menospreciado. Y los de GAU también, por favor, ahí comenten, cracks. Bueno, yo creo que hablando un poco de las realidades que surgen dentro de nuestra sociedad como jóvenes, no sé, bueno, yo no terminé mi carrera, pero hay otros que sí han terminado su carrera. Ajá. Y que pues realmente es una realidad que sucede. Todos soñamos desde chicos, ¿no?, con ir creciendo en la cuestión académica. Terminas tu preparatoria y te preparas con entusiasmo, eliges qué es algo que te gusta para poder estudiarlo y poder ejercerlo.
pero cuando terminas tu carrera a veces es complicado encontrar trabajo, encontrar cómo desarrollar aquello que tú elegiste estudiar. Y bueno, aquí por ejemplo Ligia ya terminó su carrera y pues ella se le ha complicado un poco saber qué hacer en algunos momentos. Ajá. Tiene la foto, síntesis, chistes buenos. Pero es una realidad que sucede. ¿Y por qué sucede? Porque las empresas te dicen, ¿no? Por ejemplo, que necesitan un ingeniero industrial, pero con 15 años de experiencia. O sea, realmente, ¿cómo le vas a dar oportunidad a los jóvenes de que desarrollen los talentos que tienen si no les brindas esa confianza que necesitan ellos para demostrar que son capaces de hacer cosas más grandes que lo que muchos con experiencia ya saben hacer? Realmente los jóvenes tenemos muchas virtudes, que es entusiasmo, que es nuevas ideas, mucho ánimo, sobre todo las ganas de querer salir adelante y sobresalir, y realmente hay mucha creatividad en los jóvenes que yo creo que si se les da oportunidad pudieran ser capaces de demostrar muchas cosas y muchos avances. Sí, hablando sobre lo que dice Tomás, no sé, terminas una carrera universitaria y sales queriéndote comer el mundo, pero te encuentras con una sociedad que le cuesta trabajo dejarte entrar, que pues no sabes, nunca has trabajado, no tienes experiencia y así, pero pues cómo uno va a adquirir esa experiencia si no confían en nosotros que tenemos ideas nuevas. A veces a la gente le da mucho miedo eso, el cambio, el que hagamos las cosas diferente, pero pues está bien, hay que hacer las cosas con amor y con mucho gusto y con mucho entusiasmo y muchas ganas. Pues bueno, sí, entrando en ese tema y estando un poquito más abajo, que también he visto a varios amigos y conocidos que pues es una de las dudas y como de las cuestiones más grandes que ahorita pues en nuestra realidad hay, que un poco más abajo, porque ya están acá más grandes y yo soy más chiquito. Gracias. Y pues también una de las cuestiones es, como igual dicen, todo el trabajo, pero antes de eso pues es entrar a la universidad y saber cuál es tu vocación, qué es lo que quieres hacer con tu vida. Y bueno, al menos a mí me ha frustrado un poquito ahorita en ese momento, pues saber qué hacer y saber a qué dedicarse en sí, pero creo que un consejo muy grande pues es que sigas tu corazón, que no te enfoques tanto por lo que te dicen los demás o por lo que te dicen tus papás o por lo que te dicen pues ciertas personas, sino que en realidad sigas tu corazón, claro, siendo carreras buenas y yéndote por el bien. Y pues, o sea, que sigas tu corazón y sigas tus líneas a lo que quieras hacer, porque pues como mencionan acá, pues no, la vida después en el trabajo, la vida laboral no es tan fácil. Y pues ocupas estar bien preparado, y si de por sí está difícil y todavía entras a una carrera que no te gusta, pues sí creo que está un poco batalloso ahí. Bueno, creo que la audiencia como que no quiere contestar la pregunta, pero que pues motívense. La pregunta es, ¿te han menospreciado por ser joven? Y bueno, vamos a ver nosotros a contestar esa pregunta. No sé. Discriminados. Vamos a empezar primero las damas, hay que ser caballerosos. Claro. Y primero las damas. Ligia, ¿alguna vez te han menospreciado por ser joven? Si tienes alguna experiencia que nos compartas. Pues probablemente de lo que hablábamos, ¿no? De cuestiones tal vez laborales. El hecho de tener miedo a eso, a que los jóvenes traemos otra energía, traemos otro ritmo de hacer las cosas, y la gente a veces adulta le da miedo. O sea, cree que no tenemos como esa responsabilidad. Ah, ya me acordé de otra. Pues eso. Ahí va, ya voy a contar la real, es que no me dejaron pensar. Yo desde hace aproximadamente 2 años y cachito, recibí yo creo un regalo muy grande de parte de Dios y me tocó ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Yo creía que solo las personas mayores, o sea, adultas, pues sí, o sea, más que yo, más podían ser ministros, pero pues me enteré que no. Entonces me tocó, o sea, me invitaron a que me integrara al grupo de los ministros y pues acepté y así. Y el grupo en sí siempre me ha tratado muy bien, o sea, me recibieron muy bien a pesar de que pues son mucho la diferencia. Son muy amables. Si alguno nos está viendo, saludos de parte de Ligia. Mucho a todos. Lobio a todos. En sí el grupo de ministros me ha recibido muy bien o me ha tratado muy bien, pero pues sí llegué a sentir como ese
ese cómo una muchacha tan joven o tan chica va a dar la comunión o va a visitar un enfermo o ese, pues el no confiar en mí porque pues no era alguien mayor, porque estaba saliendo como de lo común, ya que en la parroquia pues no había ministros de mi edad hasta que entramos nosotros, pues sí, mucha gente, su cara como de, ay, esta muchacha que sabe la vida, pues sí, no sé nada, pero para mí ha sido una experiencia que wow, ¿no? Que Dios tan grande y tan inmenso permita que uno tan pequeñito le sirva de esa manera, pues para mí ha sido algo que ha marcado mucho, pues, mi vida. Bueno, pues, ¿quién sigue de la pregunta? Pues tú. A ver, ¿me pueden repetir la pregunta, por favor? Ay, por favor, si eres el conductor del programa. No, quiero sentirme especial. ¿Te han menospreciado por ser joven, Tristán, alguna vez en tu vida? Híjole, pues está difícil. Bueno, o sea, pues, creo que, o sea, sí, pues en muchas ocasiones, en todos los sentidos, o sea, sí, en varios sentidos. Pues también como entrando en el otro tema que estábamos tratando, pues en lo laboral también, a veces es como que piensan como dice Ligia, pues este niñito que va a andar sabiendo, cuando pues a veces también uno trae ideas, quiere pues meter nuevas cosas que sé que claro que pues obviamente también cuenta la experiencia, pero siempre hay como esa espina como de no, pues este niño no sabe ni en qué está metido. Y pues como que mejor no le movamos. Y pues también en muchos sentidos hay, pues sí, menosprecian en el sentido pues de que no, pues es un niño o no sabe él, o a veces no le invitamos a esto porque él no sabe, cuando a veces la realidad es otra, pues de que el joven pueda aportar algo diferente y puede hacer crecer algo más. Bueno, creo que esa es mi experiencia, bueno, varias, pero enfocando en eso, creo que es todo eso, sí. Y bueno, ahora vamos acá con el Tommy. Le repetimos la pregunta. Gracias. Que no sé cuál. Ah, sí. ¿Te han menospreciado por ser joven? Realmente no tengo a mi memoria alguna situación así en concreto. Lo raptaron. Pero estoy seguro que más de alguna vez sí lo hicieron. Y a lo mejor lo seguirán haciendo, ¿no? Porque creo que es algo como muy normal y muy común que se hace. Pero la parte central es que se desconfía un poco de los jóvenes porque ciertamente existe mucha irresponsabilidad a veces de parte de nosotros, falta de compromiso y situaciones que hacen que las personas adultas pues realmente no confíen totalmente en nosotros como jóvenes. Y ahí está nuestra tarea, ¿no? El demostrar al mundo, el demostrarle a estas personas que somos capaces de comprometernos con algo, de ser responsables con lo que nos proponemos y que somos capaces de hacer lo que nosotros queremos realmente. Bueno, vamos ahorita, nuestro tiempo se nos puede ir a terminar en este tema, es un tema realmente que podemos hablar de muchas cosas, pero vamos ahorita a un corte comercial, no se vaya, nosotros regresamos. Quédense, por favor. Que aquí vamos a ir a... ¿Al reto? Al reto, al ratito. ¿Ganó la manzana? Nah, no ganó. De bendecir este proyecto Prodigio Go para evangelizar por los medios, quiero invitar a todas las personas a que se interesen por recibir los mensajes evangelizadores para la familia, para los jóvenes, para la comunidad en general.
desde ahora hasta el fin. Ya está con nosotros nuestro invitado especial, el cual le tenemos una serie de preguntas para contestar y esperemos sea valiente y se quede al reto porque no quiere quedarse. La primera pregunta, ¿cómo se llama usted y desde cuándo está en Ocotlán? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me siento agradecido y un poco de nervios, nunca he estado así frente a las cámaras, ¿verdad? Pero, atendiendo a la pregunta... Mi nombre es Elías Javier Brizuela Ramírez, soy diácono, estoy en la parroquia desde agosto, a finales de agosto, ya inicié con todo en las fiestas del prodigio de Ocotlán. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias diácono por aceptar la invitación, por aún con nervios y sí, y no queriendo, pero aceptó y aquí está con nosotros, con mucho gusto. Bueno, diácono, usted como diácono propiamente, ¿cuál es la labor que realiza dentro de la parroquia o igual dentro de la iglesia? Un diácono, ¿cuál es su función, cuál es su labor? Bien, un diácono es un grado del sacerdocio, pero más en el orden del servicio. La palabra diácono significa servicio. Las labores que realiza un diácono en la iglesia es predicar el evangelio, proclamarlo, el bautizar, el bendecir en nombre de la iglesia, el casar, el presidir las exequias. Son las funciones pues propias del diácono.
la... bueno, ¿qué más decimos? Sobre el diácono aquí en la parroquia, pues mi labor es también es sobre la catequesis, acompañar aquí a los grupos parroquiales y bautizar sobre todo lo que y predicar en algunas misas y estar presente en otras tantas. Muy bien, diácono. Pues ya que está aquí, no sé, vi que estaba viéndole en vivo, vi que se conectó, así que la pregunta se la voy a repetir. Es, ¿a usted lo han menospreciado por el hecho de ser joven? Gracias a Dios he contado con un apoyo con todos los que me han motivado en esto de mi juventud. Y no considero que me hayan menospreciado. Más bien, considero que he tenido buenos papás que me han impulsado en decir, bueno, te apoyamos en tus decisiones, pero van dando ahí la mano en decir, por aquí está bien, por aquí está mal. Han sabido corregirme de una manera, pues, digamos, correcta. También en labores, también cuando han de saber que estuve un tiempo como universitario en Guadalajara, y pues como todo universitario el ambiente te jala, ¿no? Y estuvieron ahí apoyándome y también supieron dar reprimendas. También como empleado en sobre algunas un lugar después de ahí en Guadalajara, he tenido gente que sabe impulsar al joven. Es decir, tienes estas propuestas, no están mal, pero no son aplicables en esta realidad, te falta experiencia. Pues vamos ordenando tus ideas. Y por eso he sentido como un fuerte apoyo de quien me ha rodeado, y gracias a Dios así está la situación. Yo hoy también siento con ese impulso de decir, bueno, tus propuestas tienen que estar primero avaladas por la oración, por la consulta a los que ya tienen más experiencia y el decir, bueno, ¿realmente le va a ayudar a los demás o es para que se ensalce el nombre del joven fulanito, ¿no? O es un gran apoyo para los demás? Sería pues lo que he sentido en mi experiencia y lo que también se refleja como consejo para los demás. Muy bien, diácono, muchas gracias. Yo creo que el diácono acaba de ahorita tocar un tema que realmente es importante a considerar nosotros como jóvenes, porque muchas veces con el afán nosotros de querer lograr las cosas grandes, de querer cumplir con nuestros sueños y el entusiasmo que tenemos para lograrlo, a veces se nos olvida que también necesitamos ser humildes para saber aceptar los consejos que las personas con experiencia, que las personas que ya han vivido, que ya han pasado por nuestra edad, por situaciones que nosotros ya hemos pasado y que a veces no sabemos qué hacer ni cómo reaccionar, también nosotros ser humildes para saber recibir aquellos consejos que amablemente, que con amor, pues a veces también se nos dan, pero que nosotros en nuestra soberbia de nosotros lo podemos todo, que nosotros somos capaces de hacerlo, a veces se nos olvida que también es necesario sentirnos aconsejados, sabernos aconsejados por los que ya saben. Sí, pues es difícil, ¿no? A veces pues uno quiere vivir su vida y no quiere que los demás le anden diciendo cómo, pero claro, como dice Tomás, el hecho de aceptar, no sé, usted mencionaba que ha tenido unos muy buenos padres que le han impulsado a pues a seguir sus metas, sus planes a futuro, pues es clave, ¿no? Creo que Dios habla mucho por medio de nuestros papás y pues cuesta trabajo escucharlo ahí, más que nada. Así es, esa es recalcar este punto, pues, papás, apoyen a sus hijos en sus decisiones, pero siempre guiándolos hacia unas decisiones sanas, decisiones que realmente sean de provecho para ellos y para que ayuden a los demás. Bueno, vamos a pasar a una parte que es muy motivante para los que nos están viendo, que es la lectura de los saludos. Vamos ahora con Ligia
un servidor a dar lectura a los saludos que nos han mandado. Pueden mandar ahorita en este momento sus comentarios para nosotros mandarles sus saludos. Yo principalmente, que aunque a lo mejor no están aquí, pero quiero mandar saludos, que seguro me están viendo, a mis compañeros de trabajo, sobre todo a Lupita, que ya me perdone porque no le llevé sus tarimas hoy, pero me dijo que si le mandaba saludos, pues me iba a perdonar. Ahí está tu saludo, Lupita Ortega, y también a Lupita de la Tarde, y también a Reina, y también a Susi, a Kikas, a todas mis compañeras, a mi jefe Juanjo, jefe, saludos, al señor cura, sí, cómo no. Y bueno, vamos a dar lectura a los que ya nos han mandado. El señor Alfredo Nápoles nos felicita, a jóvenes, por nuestro entusiasmo, gracias señor Alfredo. Marcela, a Marcela que era partícipe de este proyecto, pues también nos manda saludos. Un saludo para Rebe, yo también te amo. Un saludo para Tristán, que está aquí enfrente. También para Titi, para Toño, Toño Aceves, Don Coco, para que no nos deje encerrados. Saludos también para Fernanda Martínez, que ya llegó. Ese Titi anda con todo en sus comentarios. Leti García, saludos Leti, un abrazo, saludos. Para Diana, para Mari y Marisela, porque no estoy viendo que la otra Mari esté conectada. Fernanda GS nos mandó ahí muy emocionada sus emojis. Para Bri, Matus, un saludo. Francisco Chávez nos manda saludos y dice, arriba el entusiasmo. Claro que sí, muchas gracias. Un saludo para Luis Pimentel, para Gael. Isabel G. Ramírez nos manda muchos saludos, gracias. Luis Diego PG dice que él contestó la pregunta, pero realmente no nos apareció en los comentarios, pero gracias por contestar. Gael y Fer se están peleando en los comentarios, gracias. Y pues hasta ahorita son todos los Ernesto. Saludos. Ernesto, un saludo para Ernesto, que está aquí enfrente. Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que les prometimos. Es la parte del reto para ustedes, yo creo, porque para nosotros no es muy divertido. Le agradecemos a nuestro invitado especial el haberse dado el tiempo de estar aquí, el preparar, porque estaba preparando lo que les iba a decir. Pero todavía no se va a quedar el reto. No, pero le queremos agradecer antes de que pase algún accidente. Diácono está totalmente invitado al reto, pero pues no lo vamos a obligar. A Tristán sí. Tristán, ya vente para acá para hacer el reto. Es que no cabemos aquí tantos, entonces por eso muchas gracias. Venga, Tristán. A ver aquí el staff que nos traiga. Hola de nuevo, los amo a todos. Nosotros les queremos hacer una propuesta. Detrás de todo esto está el staff y está la producción. Ahorita está Ernesto Pimentel y está Chuy Brambila y ellos solo quieren que nosotros comamos cosas desagradables, pero nosotros queremos que ustedes voten y hacer también una votación para que el staff y la producción hagan un reto. Miren, si votan que no, les damos un autógrafo mañana o cuando los veamos. Si votan que sí, pues ya nos comimos todo. No entendimos. O sea, que tienen que votar que no comamos para que les demos autógrafo. No creo que quieran un autógrafo. Ok, pues. Entonces, bye. Estamos listos. Las tres cosas, había cinco cosas por las que podían votar. ¿O seis? Seis. Era una deliciosa manzana que es muy buena para el que cerebro, nadie votó. Bueno, para sí la votó. Salud. Pero solo votamos Tomás y yo por la manzana. Ni Tristán. No había agua con sal, había una cebolla, había ajo, una cucharada de mostaza y un chile. Chile verde, ña. Ganaron tres cosas, las tres cosas que más votaron staff. Esa producción, ahora sí aparece porque nomás aparece para cuando nos hacen sufrir. Fue el ajo, el chile. Y las cucharas. Ojalá me toque una cuchara. Y la mostaza.
¿Y tú vamos a comer mostaza o qué? Vamos a sortear. A ver qué nos toca a cada uno, ¿va? A ver, ¿cómo van los votos? Ah, que saludos a Luis, el de la Escuela Hogar. Muchos saludos. También vi que comentó el papá de Kevin, de la familia Zacarías. Saludos. Y pues todos están comentando que sí, gracias por su apoyo. Se cancela. A ver, vamos bien. Santo Cristo. Staff, ¿cómo sabemos qué le toca acá? No, este staff está más. Mira el staff. Ese fue Chuy. A ver, aquí estamos. ¿Quién primero? Tomás. No vengan con sus cosas de primero ya las damas. Pues dame una. A ver, primero Tomás. Hay que ser caballerosos, no queremos que las feministas se vengan ahorita con todo. Vamos a darle su lugar a Ligia. Ay, ya se había dicho que le iba a tocar. Está comprado eso. Va. ¿No voy yo? De la manzana. Nada. Me tocó el ajo. El ajo me tocó. No. Bien. No. ¿Ah? Pues a ver qué van comentando. A ver. A ver, crack. Un saludo para Mario. Mario, es que nosotros hablamos mucho. También un saludo para Toño y Carolina para Guevara. Claro. Ajá. Para Fabián. Para Fabián, que ayer fue su cumpleaños. Ah, sí, felicidades. Feliz birthday. A ver, seguimos aquí con el reto. Pasemos a sufrir, gracias. Leslie García, saludos. Te tienes que acercarte a la cámara, amiga, que se vea que disfrutas. A ver, primero va las damas. Le va a dar un mordidón a ese chile. A ver. A ver, staff, aquí que me le enfoque a la cámara para que se vea así. ¿Tienes efecto cámara phantom, staff? Como comercial, nuestra producción fue muy, muy, muy profesional y le quitó la marca a los productos. Así. Muy bien. Va a comenzar Ligia cumpliendo su reto. A ver, pues ahí va. A la cuenta de. A la one. A la two. A la three. One, two, three. Oh, acá nuestra producción. A ver, ¿ya producción? A ver, ya, ahora sí. Una, dos y media. No, espérate, espérate. Tenemos que hacer el efecto para que. ¡Ah, no manches! Sale. Ahora sí que ya, que pique bien, cha. Sí huele muy chido. No manches, ya me dio olor. Es que se salió el juguito aquí, ¿no? Pero tienen que ser con todas las semillas, ¿qué onda? Venga, Ligia, venga, Ligia. Que se escuche. Todo, es todo. Sí, sí. ¿Estás enchilada? Amiga, ¿por qué te pones roja? ¿Por qué te pones roja, amiga? Está enchiloso. Pues ya aquí Ligia que se va a salir porque está enchiloso. Staff, necesitamos apagar este incendio. Sí, staff. Ay, Dios mío. Venga, Tristán, yo quiero ser el último. A ver, porque aquí el ajo, no, ma. Son todos los. ¿Con tú y la cáscara? Yo. Va Tristán. No, pero tienen. A ver, déjame primero. A ver, peladito. Ligia, ocupo que me sostengas acá. Peladito, compa. A ver. Pero tienes que masticar. Guácala. Novia de Tristán. Para que ahorita que lo veas. Ah, sí, hablando de mi novia, saludos. Love you. Por favor, ya no me beses. No. ¿Se están chilos, amiga? Sí. Y cáscara también que se escuche. A ver, que me cuentan, por favor. Sí lo supo, pero. Es doña. Ya sabes de estas cosas. A ver, dos rayos, a ver, ahí va. Ah, no manches. Ahora sí me va a tener que lavar los dientes, no. Ahí, Tristán. A ver, Tristán, venga, Tristán. A la una, a las dos. ¿Todo? Todo. Todo. Pero lo masticas, correcto. Ah, no ma. Pásatelo. Te lo tienes que comer, Tristán. Es el reto. Oye, allá cacahuatitos para aquí. Bien feo. Tristán.
Ay, la mostaza. Es nada más embarrar la amiga. Eso es muchísimo, amiga. Así. A ver, ahí va ahora nuestro compañero Tommy. Le va a dar aquí un bocadón a esta cucharota. Se ve bien delicioso. Nos faltaron los salchipulpos. A la una. Sea por verlos felices ustedes. A las dos. Y a las tres. Oh. Esto es para que nos sigan viendo, ¿eh? Realmente es para que nos apoye. Que valga la pena. Por favor. Huelo bien feo. Oh, qué rico. Ay, hasta a mí me dio asco con todo y el ajo. ¿Está rico? Muy buena. Coman mostaza más seguido. Dejen que nos recuperemos a ver que este staff sí se pasó de lanza. Es donde está muriendo. Bueno, pues ya cumplimos nuestro reto. Estas son de las secciones que vamos a tener más seguido para que nos sigan viendo y sigan votando por lo que ustedes quieran que hagamos. Pongan hashtag Pride por los conductores. Ay, Dios mío. Ahora el siguiente reto va a ser a ver quién aguanta más en la silla. Bueno, pues ya el tiempo se nos está terminando. Vamos a nada más a concluir y despedirnos de este su programa Enredados. Permítanme, déjenme. Sabe bien feo, ¿eh? Bueno, como manera de conclusión, yo creo que la invitación, sobre todo en este tema, el día de hoy, es invitarlos a que como jóvenes no tengan miedo, no tengan miedo de demostrarle al mundo lo que ustedes son, no tengan miedo de comprometerse, ni de entregarse a lo que ustedes quieren, a lo que a ustedes les apasiona, pero sobre todo no tengan miedo de amar. Yo creo que algo que como jóvenes nos cuesta mucho el día de hoy es saber amar y saber dejarnos amar. No hay que tener miedo al amor. El amor es algo, bueno, del amor venimos, del amor somos y para el amor vamos. Somos creados por amor y creo que el amor debe ser el centro de nuestra vida. Repito lo que el Papa Francisco decía, ser joven es tener un corazón capaz, que sea capaz de amar. Bueno, pues creo que, pues sí, también como conclusión, opino lo mismo que Tomás. Creo que como todos del amor venimos y creo que tenemos también que expresarlo como jóvenes y no dejarnos guiar por el mal y siempre pues tener a Dios en nuestro corazón, que eso nos dará, pues dar amor a todos, que creo que es lo principal. Pues sí, ya para concluir. Ya todos muertos. ¿Tan chiloso? Sí, pues claro, creo que si vivimos amando, todo tiene sentido. Y vamos a ser jóvenes para siempre si lo que mueve a tu corazón es el amor y las ganas de amar, amar, de verdad amar. Ese amor que te ayuda a ser mejor, que te edifica, que te hace sentir vivo. Eso es amar, amar a Dios por medio de los demás. Amar a los demás porque en ellos está Dios. Bueno, pues creo que pues ya se terminó nuestra hora, ya es hora de mimir. Y pues nos despedimos, gracias a todos por su apoyo. Ahí síganos en las redes sociales, sigan a Prodigio Go para seguir viendo Enredados y su noticiero favorito. Muchas gracias por habernos acompañado. Estén pendientes de las redes sociales de Prodigio Go. Vamos a tener actividades muy dinámicas para que nos sigan apoyando. Y, ay, Dios mío, traigo agruras ya de la mostaza. Traigo el sabor del ajo. Y pues esperemos que les haya gustado este programa. Nos despedimos nosotros, somos Tomás, Tristán y Ligia. Somos nosotros parte del equipo de Enredados. Síganos viendo y nos vemos en la próxima. Bye. Nos despedimos. La primera semana de febrero tendremos el siguiente programa con conductores diferentes como Evelyn, Kevin. Por ahí van a estar con nosotros. Y habrá más retos para que estén al pendiente y no solo nosotros suframos. Sí, así que voten por los más. Va a haber algo por ahí de electricidad para el siguiente programa, para que lo vean. Adiós. Bye. Nos vemos. Bye.